Muy buenas, mis flores. Bienvenidos a un vídeo más de ¿por qué vendí mis paletas? Ya te hice dos actualizaciones previas de este vídeo que te dejaré apareciendo por aquí. Y en esta ocasión te vengo a contar qué otras paletas he vendido desde aquella última actualización hasta el día de hoy. Te cuento que han sido un total de 4 paletas más. Y estoy muy contenta porque veo que poquito a poco mi colección de paletas se va reduciendo. Y es que realmente tenía demasiadas paletas que yo sabía que no iba a utilizar. Así que para tenerlas aquí muertas del asco, mejor venderlas y que alguien las pueda aprovechar. Porque además estaban en perfecto estado y con muy poquitito uso. De hecho, una de ellas la vendí prácticamente nueva, en fin, solamente la swatché y ni siquiera todos los tonos. Entonces, ¿qué sentido tiene libertad que tú tengas esa paleta ahí si sabes que no la vas a usar? Pues mejor venderla. Te cuento que la primera que vendí fue la que venía junto a esta en un pack de la marca Tarte. No sé si recordáis que lo enseñé, que venía en un pack, que lo compré en Sephora allí en Madrid en esta última ida que hice, y bueno, pues te cuento que la paleta era, la estarás viendo por aquí de todas maneras, muy bonita, pero tenía tonos azules, verdosos, plateados, que yo sabía que no iba a utilizar. Y esta de aquí es la otra que venía en el pack, que es bastante más mi estilo, más neutra, más marroncita, quizás un poquito cálida, no tan neutra, pero sí más marroncita, con colores para mi gusto más ponibles. Entonces, esta me gusta un montón y la utilizo un montón, pero esta de aquí no la usaba y yo sabía que no la iba a usar. Pero no podía comprar solo esta, sino que las dos venían juntas en un pack, en una cajita, así que obviamente tuve que traerme las dos. La calidad de esa paleta, ya te digo, no llegué a utilizarla, solamente la swatché, pero swatcheaba exactamente igual que esta y la calidad de esta paleta es buenísima. Así que la puse en Vinted y por allí la vendí. Y las otras tres que vendí fueron las de Technic. Hice un paquetito y las vendí las tres juntas, Flor, porque no tenía sentido venderlas por separado. También eran paletas que no iba a usar, que yo sabía que no iba a usar. Sobre todo la grande, la Marrakech, que es una paleta buenísima. O sea, lo sigo reafirmando día de hoy. Es una paleta buenísima, de una estupenda calidad. Increíble para el precio que tiene. Pero yo sé que no utilizo paletones grandes. Y lo tengo más que comprobado. Así que por eso también decidí venderla. Al igual que las otras dos, que eran las que imitaban a las de Huda Beauty. Te voy a estar poniendo por aquí de nuevo a cuenta una foto para que sepas a cuáles me refiero, pero flores, las tenía en mi cestita sin usar y era una auténtica pena, así que hice un pack con las tres y las vendí también. Unas paletas muy bonitas, de verdad que sí, para el precio que tiene la calidad no estaba nada mal. Los tonos también muy interesantes, pero también es verdad que tenía esos tonos muchas veces repetidos en mi colección. Y que los packaging pues no eran mis favoritos, entonces teniendo otras paletas que usaba más, estas se estaban quedando atrás, así que por eso mejor decidí venderla para que otra persona la utilice más que yo y yo poder centrarme en las otras que tengo, que no son pocas. Aún tengo unas cuantas paletas y de hecho algunas de ellas aún las quiero vender. Y te las voy a enseñar por si te interesa, Flor. Son estas de aquí, las tengo en estas cestitas. Y son paletas que sé que no voy a usar. Y por lo mismo que te he dicho ya 27 veces, mejor que otra persona las gaste, porque yo sé que no les voy a dar el amor que se merecen. Así que bueno, voy a empezar con estas tres de aquí, que las quiero vender también en pack, al igual que hice con las de Technic. Y aunque estas no son de la misma marca, cada una es de su padre y de su madre, pues bueno, me apetece venderlas juntitas. Así que bueno, la primera es esta de aquí, la Rhapsody Palette de Shiglan. Tengo el plastiquito y todo aún. Si es que ya te digo que no la toco, Flor. Es una paleta preciosa. Si es que yo lo sé, pero no la toco. La otra es esta de aquí, que se llama By The Wave. Y es de la marca Da Pop. Y es tal que así por dentro. Y esta, pues, por obvias razones. ¿Dónde voy yo con esos tonos? ¿En qué momento utilizo yo un verde, un azul, un dorado tan dorado? En fin, estos tonos no los voy a usar. Y para este par de marroncitos que hay por aquí, pues los tengo 8000 veces en otras paletas. Así que está prácticamente sin usar. De hecho, hay tonos que solamente han sido swatcheados. No tiene sentido. Y esta otra de aquí, que la probamos en un vídeo de me lo quedo, lo tiro. Y la verdad es que decidí quedármela porque la paleta no está mal. La paleta es muy bonita. Si el problema es mío, que no la utilizo. Te dejo por aquí enlazado el vídeo de me lo quedo, lo tiro, en el que te la enseño. Cuando digo me lo quedo o lo tiro, obviamente no lo tiro, Flores. Si habéis visto ese vídeo, sabéis que lo que hago es echarla a la cajita de decluttering para regalarla o lo que sea. Es que está prácticamente nueva, es que tiene muy poquitito uso. Es el tono Soft Rose Look de las Five in a Box de Catrice. Y no sé, siento que estas tres en paquetito es una muy buena opción porque además tienes un poco de todo. Los moraditos de esta, los azulitos y doraditos de esta y los naturales de esta. Otra paleta que quiero vender es esta de aquí, que es la Chocolate Rose Gold de I Heart Revolution, que de nueva cuenta conservo el pincel, el plastiquito protector. Es que están intactas estas paletas. Fíjate lo bonita que es. Si es que es preciosa, pero no está usada, Flor, no está usada. Habré usado 3 tonos como mucho de esta paleta, 4 a lo muchísimo, el resto está quizás swatcheado. De hecho, estoy viendo que algunas ni siquiera están swatcheadas. Es que lo mío no es normal. No es normal, en serio que no. Una paleta preciosa que viene con un súper espejazo aquí. O sea, es que no tengo perdón de Dios. No puede ser que esta paleta esté aquí muriéndose de la pena. Así que también la quiero vender. De Anastasia ya os he dicho varias veces que yo compraba las paletas por puro coleccionismo, a pesar de que la historia de color no fuese conmigo. Pero llegó el día en que mi cabeza hizo clic y dijo, libertad, para, porque lo que estás haciendo es una locura. Estás acumulando paletas que no vas a utilizar. Entonces, ese es el caso de estas tres. Ya te las he enseñado mil veces, las conservo con cajita, con prospecto,
aquí lo podéis ver, plastiquito protector, pincel, también el plastiquito del espejo, o sea, es que están perfectas. Pero mira qué colores. Y esto todavía, yo no sé qué me dio, tuve unas épocas en que el rosilla este sí que lo utilicé un montón e iba por la vida con unos ojos que tú me dices, o sea, ahora mismo no se me ocurre, pero la calidad es estupenda, es calidad Anastasia, no nos vamos a sorprender. Lo que ocurre es simplemente eso, que los tonos pues no son mi estilo. Otra que es exactamente lo mismo, conserva cajita, etcétera, etcétera, es esta de aquí, es la Prism, ahí la puedes ver. Muy bonita también, si es que yo la veo me parece preciosísima, pero la mitad de la paleta no la utilizaría jamás. Este tono neón, me lo explica alguien, este morado tan oscuro no lo voy a utilizar. Este azul tan oscuro no lo voy a utilizar. Este duocromo entre dorado y verdecito agua no lo voy a utilizar. En fin, que hay muchos tonos que sé que no voy a utilizar. Además, la mayoría de estas paletas fueron ediciones limitadas que ya obviamente no se encuentran. Lo cual hace que me duela en el corazón venderlas, no os penséis que no. Pero es que siendo coherente conmigo misma, no tiene sentido. Y la otra es la Subculture, es esta de aquí. Verdes, verdes y más verdes, mostazas, algún morado, tonos que no utilizo. La paleta está prácticamente nueva, es que está prácticamente sin tocar. Pero si hablamos de una que sí que está prácticamente sin tocar, de hecho es que me hice, pues si te digo que dos looks, creo que ya te estoy exagerando, así te lo digo todo. Os estoy hablando de esta de aquí, de la Midnight dentro de las Cutie Palettes de Nabla. Esta es la paleta, muy bonita, pero en tonos azules. Que no me quiero repetir más, pero ya tú sabes, Flor. De todas estas paletas tenéis reseña en el canal por si os interesa saber un poquito más. También os comenté lo de esta paleta de aquí de Natasha Denona, de la Mini Sendo Palette, que a mí personalmente no me gusta. Sé que hay mucha gente muy fan de estas paletitas, pero pues no es mi caso. Y termino usando otras que me gustan más y esta se queda aquí abandonada. Otra que también me da muchísima pena, Flor, es esta de aquí. Es la Moonchild de Anastasia. Es una paleta de iluminadores. Súper especial, súper bonita. Pero es que no utilizo iluminadores. Si es que puedo valorar perfectamente lo bonita que es esta paleta, pero no la uso. Y está también nuevecita. El único tono que quizás tenga un poquito más de uso es este de aquí, pero el resto, nuevecita. Y por último, también quiero vender esta de aquí, Flor. Me da muchísima pena porque es una de las paletas más especiales que tengo en mi colección. Y no precisamente por la historia de color. La historia de color la adoro, pero no la uso. Y ahora te cuento por qué. Os estoy hablando de la The Warriors by Juvia's Place. Prácticamente nueva, Flor. ¿Me explica alguien la belleza de esta paleta? O sea, es infinita su belleza. Me encanta. Preciosa. O sea, es que te la voy a swatchear porque es que tienes que ver esto. Mira esto, una simple pasadita, son cremosísimas. Ahí lo puedes ver. No hay una sola pega que yo le pueda poner a estos swatches, a esta pigmentación, que es tan potente, pero tan potente, que para mi modo usuario de maquillaje Flor no es compatible. Y es que no me siento cómoda, no me hace el trabajo fácil, siento que pigmenta demasiado y me es muy complicado difuminar según qué tonos, sobre todo los más oscuros. Y me da tantísima pena, en serio, pero es que no la utilizo. Es una joya, de verdad que sí. Es una fantasía. Pero... Y bueno, pues estas son las paletas que quiero sacar de mi colección. ¿Y por qué? No es querer por querer, sino simplemente por coherencia, Flor. Quiero reducir mi colección y estas paletas son muchas que no están siendo utilizadas. Es que son muchas, o sea, aquí podéis verlo. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 paletas que están aquí muriéndose del asco. Y tú me dirás, pues criatura, utilízalas. Pero es que, Flor, ¿qué hago con esto entonces? ¿Qué hago con esto? No doy abasto para usarlo todo. O sea, es imposible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 paletas más solamente en esta cestita. No sé si tendré alguna más por ahí regada. Y alguna que viene en camino. No puedo dar abasto a todo. Y si hay cosas que me veo utilizando más, que me gustan más que otras, que no significa que no me gusten, pero realmente pues no las utilizo tanto, pues es un sinsentido. Así que nada, tengo que aprender a despegarme de las cosas. Bueno, 27 no. 28. Sí que es verdad que he reducido mi colección de paletas muchísimo, muchas las he regalado, otras tantas las he vendido y he reducido mi colección considerablemente, tenía muchas más antes, pero bueno, sigo pensando que lo que tengo ahí todavía es demasiado. Así que nada, Flor, yo te dejo mi enlace a Vinted abajito en la cajita de descripción, siempre está el enlace ahí por si te interesa echar un ojito y cotillear algo o hacerte con alguna. Si alguna de las que te he enseñado hoy no las encuentras en el perfil de Vinted, pregúntame por privado en Instagram porque muchas veces Vinted me las borra del perfil. Pero bueno, ahora cuéntame tú, ¿cómo lo llevas? ¿Cuántas paletas tienes? ¿Estás pensando en deshacerte de alguna? ¿También quieres vender alguna? ¿También quieres comprar otras? Yo he comprado paletas de segunda mano en Vinted, Wallapop y ese tipo de aplicaciones y la verdad es que, oye, es una opción magnífica porque compras una paleta por menor precio, algunas incluso que ya están descatalogadas y que no puedes conseguir y que en su momento por lo que sea no te compraste, pero se te quedó marcada en el corazoncito.
Todo puede ser. Pero bueno, Flor, cuéntame todo lo que te apetezca abajito en la cajita de comentarios, que yo siempre te leo. Espero que el vídeo te haya gustado un montón. Y por mi parte, nada más. Sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información. Que podéis dar un like al vídeo si os ha gustado. Compartirlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal, que sabéis que me pone muy muy contenta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.